a Fabiola. Puja que vos podés. Que la asistencia bendita que tuvo la Virgen Santa allá en Belén nos asista. Que con sus santas manos los ángeles vengan y nos ayuden a traer con bien y con vida a esta criatura. Que sea siempre sana, que sea siempre fuerte, que sea siempre vital y hermosa. Que la sangre protectora de Cristo sea con ella y esté con ella. Puja, Fabiola, respira. Eso es, respira. Esté siempre metido en las manos. Falta poquito, respira. Eso es. Respira, que esté siempre metido en las manos, que con ellas vengan. Por la sangre de Cristo, María Santísima, San José, sagrado pesebre de la Virgen, venga y acompáñanos. Tranquilízate ya, Jesús Antonio. No es que tu mujer ya ha dado a luz más veces, ya tiene experiencia en esto. Ya nació don Jesús Antonio. Fabiola lo quiere ver. Anda, que te quiere ver. Mira, es otra niña. Igualita a vos. Pero esta no lloró. ¿Será que nos la mandaron muda? Hola. ¿Vos no pensás que la niña está esperando es que vos la cargues? No. Cuando ella recibe el agua bendita y esté convertida en hija legítima de Dios, ahí sí la cargo. Antes no, vos sabés. Gracias, Isabel y Pedro. De nada, patrón. Padre, la bendición. Ya le tienen el nombre a la muchachita. Padre Miguel, pues en eso todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Ay, Jesús Antonio y Fabiolita, por Dios. Ustedes no entienden lo importante que es el nombre para la muchachita. Es algo que se lleva por toda la vida. ¿Y si decide usted, padre? Que decida el padre, ¿no? Sí, sí, padre, mejor decida usted. Entonces hagamos una cosa. Que sea nuestro señor el que decida, que resuelva, que sea al azar, ¿está bien? Sí, mejor que sea Dios el que decida. Laura. Laura, que significa inmortalidad. ¿Inmortalidad? Pero por Dios, eso no es como mucho peso para una niña tan chiquita. Ay, a mí me gusta Laura. Laura Montoya Upegui. Sí, padre, Laura. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, Laura Montoya Upegui. Mira, qué tan raro. ¿No lloró? Darío, gracias por venir. ¿No querés tomarte algo? No, Fabiola, tengo otro paciente enseguida.
Seguro la niña no tiene ningún problema. Fabiola, la niña está perfectamente bien. ¿Y no será que tiene algo en el lagrimal, algo en el ojo que usted no vio? Fabiola, Laurita está perfectamente. Ve, tu marido que es mejor médico, que yo te lo he dicho una y mil veces, así que deberías creerle y más bien ponerle cuidado a ese muchachito que viene en camino. Es que yo sí necesito saber por qué Laura no llora desde que nació. Pues será que no ha tenido motivo, no te preocupes por eso. Mira que ya en el país tenemos suficientes problemas como para que vos te angusties por una niña que nació sin ganas de llorar. ¿Será que Laura entonces está guardando las lágrimas para cuando haya una tragedia? ¿Cuál tragedia, Fabiola? El que piensa mal llama la desgracia. Darío, ¿y vos sí crees que el presidente Aquileo Parra vaya a empezar a perseguir a los curas? Curas, monjas y amigos de la iglesia, eso dicen. Y también dicen que pronto se va a desatar una guerra civil entre radicales y conservadores. Así que es mejor que le digas a tu marido que se cuide de armar motín porque las cosas se están poniendo calientes. Pues yo le digo. Bueno, decirle pues y cuida a la niña que está muy bonita. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos a Dorita. Con mucho gusto, Fabiola. Hasta luego. Hasta luego. Clarisa, no moleste a su hermana, que usted se aprovecha de ella, que no llora. De Jesús Antonio, yo estoy muy preocupada por mis papás. Hace meses no sé nada de ellos. Y como están diciendo lo de la guerra civil, a mí se me preocupa mucho que les pase algo en Medellín. Vamos de viaje, vamos a ver cómo están. Antonio, vení. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cuál es el escándalo, hombre? Los radicales se tomaron la iglesia. ¿Cómo? ¿Que los radicales se tomaron la iglesia? Están quemando y el cura sigue ahí dentro. Apresúrate. Eso no lo voy a permitir. Fabiola, tráeme el machete. ¿Vos para dónde vas con machete, no, señor? Fabiola, que me traigas el machete. Yo se lo llevo. Pero acuérdese que usted tiene familia. Usted tiene hijos. Piensa en eso. Fabiola, ya la vi en la puerta. Bendición mía. Camina pues, Manuel. Manuel, agarraos por allá que yo me voy a ir a buscar al padre. ¡Hacele, hacele! Thank you.
mataron a Jesús Antonio. ¡Mamá! Yo sabía que esas lágrimas tuyas las estaban dando para el día de la tragedia, Laura. Fabiola, pues ya pensaste qué vas a hacer ahora que estás sola y sin marido. Por ahí en 2 días te sacan de la casa. Dios proveerá. Dios proveerá, Fabiola, por Dios, ¿quién te va a recibir con todos esos muchachitos? Esa última niña que te salió como retardadita. Esa muchacha no es retrasada. Ay, Fabiola, esa muchachita no es normal. Vos y yo lo sabemos desde el principio. Desde que nació esa muchachita es muy rara. ¿Quién te va a recibir con ella? ¿No has pensado en, no sé, darla en un orfanato? Yo de mis hijos no me voy a separar nunca. Querida madre de mi corazón, solo Dios sabe por qué nos pone estas penas tan grandes en la vida. Si a mí hace 3 años me hubieran dicho que iba a quedarme viuda con 3 hijos, yo no le doy el sí a Jesús Antonio. Imagínese mi situación sola en este mundo, en medio de esta guerra, sin saber hacer nada y sin encontrarlos a usted ni a mi papá. Ustedes son los únicos que pueden ayudarme. Por ahí una gente me dice que ustedes salieron disque corriendo, huyendo de los radicales. Otros que por la salud de mi papá, pues huyeron a Medellín. Siéntese y descanse. Difíciles, madre mía. ¿Qué me hago, pues? Agüita, quiero agüita. A ver. Clarisa. Venga, pues. Téngame la niña, hágame el favor. Eso. Ojalá y Dios quiera que esta carta llegue a sus manos. Así está muy bien, Clarisa, muy bien. Eso, muy bien. Sí, ya vamos. ¿Dónde están estas muchachas? ¡A la puerta! ¡Ay, Dios, esas piernas! ¡Momentico! ¡Por Dios, vea! ¡Chacha! ¡Ya va! ¡Ay, estas piernas! ¡No dan más! ¡Momentico! A ver qué. ¡Ay, mija, no! ¡Azucena, venga, muchachas! ¡Ay, venga, ayúdenme! ¡Es mi nuera que se cayó y está preñada! ¡Ayúdenme! ¡Venga, mija, no me mire, pues! Y vino solita. ¡Ay, no! ¡Venga! Ay. Cierto, mamá, que a Laura la recogimos en una carretera. Cuidadito, muchachita. Eso no es verdad.
Mírate en un espejo y verás, pues es la única morenita de esta casa. La única. Deja la bobada, Clarisa Montoya. Fabiola, mija, que vaya que Leandro la necesita. Sí, señora, ya voy. Yo veré el juicio. Se porta bien. Voy a ver al tío Leandro. Camine, pues. Sí, mamá. Recogida. Sos una recogida. Fabiola, yo no quiero que vos vayas a pensar que te queremos sacar de la casa. Mi mamá ya está muy vieja. Ya no le queda mucho. Y entre vos, con tus tres hijos y Azucena, no la pueden cuidar. Usted no tiene por qué darme ninguna explicación, Leandro. Yo estoy más que agradecida con mi suegra por habernos tenido aquí a mis hijos y a mí todos estos años, ni más faltaba. Fabiola, vos sos la viuda del hijo favorito de mi mamá. Ella no te iba a abandonar, vos lo sabes. Ni a vos, ni a sus nietos. Solo que ya es hora de vender esta casa. De vender la casa y llevarme a mi mamá a vivir conmigo a Malvi. Bien dicen por ahí que mucha ayuda al que no estorba. No se preocupe que yo esta misma tarde empiezo a empacar. Esa es otra cosa de la que quiero hablar con vos, Fabiola. Yo siento mucho no poderte recibir en mi casa. Pero como vos sabés, mi mujer hace años que no puede ver a nadie. La tristeza de no haber dado a luz. No se preocupe, no se preocupe que ustedes ya hicieron bastante por nosotros. Déjame terminar, Fabiola. Hay algo que yo puedo hacer por vos. Yo podría hacerme cargo de alguna de las niñas. La que vos digas. Vengan acá que les voy a hablar. El tío Leandro está aquí porque va a llevarse a la abuela Morelia, que está mal de salud. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que ir también de la casa. ¿Para dónde, mamá? Laura, Antonio y yo nos vamos a seguir buscando los abuelos. Y usted, mi amor, se va a ir a una casa preciosa con el tío Leandro y la esposa de él. No, mamá, yo no me quiero ir con él. Es lo mejor, Clarisa. Es una casa linda, usted va a estar muy bien. Yo no le puedo dar una buena vida ahora. Pero usted es fuerte, usted está lista, usted es la mayor. No, mamá, yo no me quiero separar de vos. ¿Qué más quisiera yo que no separarme de usted, Clarisa? Pero a veces la vida le pone unos sacrificios para seguir adelante. Mamá, por favor, no me dejes. Laura se va con vos, Leandro. La que vos digas, Fabiola, va a ser recibida en mi casa. Me vas a sacar a Laura. Que en mi casa vas a ser recibida como si fueras ella a mí. Por mi esposa y por mí. Está, uno, dos, tres, arriba. Eso, eso. Ahí, sentadita, sentadita. Ahí, muy bien. Lo metí ahí. Eso. Ahora espérate. Ahí. Ahora pones la mano aquí. Eso, ahí, la manito. Ponela para este lado. Esta no, no, esta ponela para este lado. Ahí, tranquila. Si vos te caes, yo te apaño. Yo te sostengo. Ahora vamos a la pierna, siempre ahí, siempre ahí. Ahora vamos a hacer un pasito. Vamos, tranquila. Vamos, vamos. Eso, tranquila. Hacía rato que yo no veía a su papá tan contento. Haber traído aquí a Clarisa y a Toñito hace un año fue una bendición. Una bendición para todos menos para Laura, mamá. Ay, vos no tenías nada más que hacer. ¿Era eso o que todos se murieran de hambre? No, mamá, yo sigo pensando que regalar un hijo o pedirle que se sacrifique es condenarlo a una vida miserable. El sacrificio es una bendición.
Cuando Laura tenga hijos, se va a dar cuenta que una madre siempre pone el bienestar de sus hijos antes que el de ella. Ay, María Purísima, mamá. Laura debía estar acá, con Clarisa, recibiendo el amor del abuelo. Ay, que no te ofusques. Leandro tiene más dinero, más comodidades. La niña lleva un año allá y no ha habido quejas. Ella debe estar feliz. Y Leandro, su mujer, mucho más con ella. Deja de estar tan malhumorada, ¿sí? Y ven y me ayudas en la cocina. Sí, señora, ya voy. Tranquila. Muy bien, tenlo ahí. ¿Lista? Tranquila. Vamos. Otro. Laura. Laura. Esa muchachita desde hace un par de meses no está durmiendo en la cama. Duerme en el suelo sobre esa tabla. Parece que está más cómoda durmiendo como los animales. Y cuando duerme, porque las sirvientas me contaron que desde hace un tiempo se levanta a la madrugada y no duerme. También dicen que luego va a la cocina y barre y hace oficio hasta que amanece. No duerme, no come y habla sola. Te dije que esa muchachita es rara. Si a los 8 ya habla así, ¿qué nos espera cuando tenga 15? Tienes que hablar con ella, Leandro. Es hora de ponerla en su sitio. Decirle a mi papá que lo extraño mucho. Contale que mi mamá me regaló porque ella no me quiere. Solo quiere a mi hermana Clarisa. Ay, mejor no le digas nada. ¿Para qué preocuparlo? Déjalo descansar. ¿Quieres que te cante una canción muy bonita que se me ocurrió esta mañana? El sol de la mañana cubre mis tristezas y las flores que madrugan me hablan de tu amor que llevo aquí en el pecho, muy dentro de mi corazón. Y si nadie en este mundo me ha querido, ¿qué me importa a mí si te tengo a vos? Dormida, ya. Pero tío, no tengo sueño. ¿Vos crees que a mí me importa? Se acabaron las levantadas a las 3 de la madrugada como si fuera un alma en pena. Y mucho menos meterse en la cocina. Ayudarle a la gente del servicio. ¿Vos te enloqueciste o qué? ¿Por qué haces eso? Es parte de mi penitencia. ¿Penitencia? En esta casa, el único que pone penitencia soy yo. Y penitencia es lo que te voy a poner donde vuelva a ver dormida en el suelo. Esa porquería de tabla sale ya de acá. Pero tío... Oíme bien lo que te estoy diciendo. Tu vida... Jamás, jamás va a ser tuya, Laura. Va a ser lo que los demás ordenen. ¡Dormida! ¡Ya! ¿Qué hubo, pues? Y me voy a quedar aquí, sentado al lado tuyo, vigilando hasta que te quedes dormida. Porque vos vas a aprender a obedecer. A las buenas o a las malas, Laura.
5 días metida dentro de una cueva, ¿cómo es posible? A veces es una cueva, otras veces es tirada en medio del campo. Aprovecho que vos te fuiste a la casa para irse ella también. No come, no duerme. Esa niña parece un árbol. Esa niña es una niña, por Dios. ¿Cómo la trajiste a la fuerza? Lo intenté, pero... ¿Pero qué? Me da miedo. ¡Laura! Leandro, le tengo miedo. Esa niña no es de este mundo. No me mires así. Las sirvientas no son capaces de arrimarse. Esta muchachita va a tener que aprender a comportarse como un ser humano, quiera o no quiera. ¡Laura! ¡Levántate, pues! ¡Laura! Leandro, está viva. ¡Se murió! Tiene los ojos abiertos, pero no respira. Pulso tampoco tiene. ¡Está muerta! ¡Esa niña lo que estaba era enferma! Llama a María Luisa. ¡Rápido, que avise al doctor! Mira, ponle pañitos, que eso es fiebre. Gracias, Consuelo. Diosito. ¿Qué me le pasó a la niña? El médico dice que son unos ataques que le están dando. Fabiola, la niña lleva así más de 15 días. No ha comido nada, no ha recibido bocado. Solo toma agua y se mantiene así. ¿Cómo la ves? Así, con los ojos abiertos. Mirando quién sabe para dónde, mírala. Fabiola, yo creo que la niña tiene un problema en la cabeza. Y vos me vas a perdonar, pero yo te la tengo que devolver. Yo no puedo acercarme a una niña en estas condiciones, Fabiola. Y nosotros tampoco, Leandro. Llévate a esa muchachita. Perdóname, ¿verdad? Y prepárate. Porque la vida que se te viene con esta niña no va a ser fácil. Yo de verdad traté. Te juro que lo traté. Pero por Dios, Adel, ¿cómo es que no la vas a recibir? Consuelo, en esta finca ya no cabe nadie más, no hay con qué. Además, si viene enferma, como dice Leandro, no tenemos con qué pagarle un tratamiento, si es que tiene tratamiento. Ah, es que es precisamente por eso es que tenemos que recibirla, porque viene enferma. La gente dice que esa niña es muy rara. Desde que nació, duró 2 años sin llorar, 2 años. Deja de mojarse. Mira que Fabiola te puede escuchar. Tranquila, mamá. Apenas mi niña saliente, yo me voy de acá. Me voy con todos mis hijos. ¿Y si se va a alentar? Hay que esperar, dijo el doctor. ¿Y por qué es que no habla? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mamá, tengo hambre. Laura, por Dios. Laura. Y usted está bien, no me le duele nada. Mamá, solo tengo hambre. Voy a traerle una huepanela. Ya alcanzame una huepanela. ¿Oíste, Fabiola? Esta hija tuya te salió como muy morenita, ¿no? No se parece nada a Clarisa. ¿Estás segura que no te la cambiaron por el camino? Estoy segura. Y no se preocupe, que mañana nos vamos de aquí. Todos. Pueden quedarse con una condición, que esta niña no se me acerque. Y quede claro. Mamá, ¿y mis hermanos? Ellos se fueron a dormir. La estuvieron esperando, pero les dio sueño. Mañana habla con ellos. Ay, bueno, mamá. Mira que Dios me dijo que... alguno de ellos iba a tener una vida larga. Dios, ¿y vos cuando hablas con Dios? Yo siempre hablo con Él, gracias. ¿Y qué le dice? Él siempre me manda mensajes. ¿Mensajes? Bueno, tómese eso, pues. Adel,
Pero escucha. Nada, mujer. Una muchachita que habla con Dios tiene que estar mal de la cabeza, tiene que estar loca. Pero esas son cosas de niños. Pero de niños poseídos por Belcebú, por el buen demonio. ¿Cómo vas a decir eso, por Dios? Se le nota en los ojos, tiene los ojos negros como el infierno. ¿No te has dado cuenta? Mira, yo con esa muchachita no me vuelvo a entrar en la mesa del comedor jamás, pero jamás. Nos vemos lueguito. ¡Lorenza! ¡Mira los frisoles! Yo voy a comer con vos, Laurita. El abuelo tiene dolor de cabeza y no quiere que lo moleste tanta gente en la mesa. Coma, pues. Fabiola, vení. Ayúdame a redactar una carta. Ya vengo. Ya vengo a acompañarte. Mentira, mi abuelo no te quiere y dice que vos no pareces esta familia. Es mejor que te quedes sola. Clarisa, por Dios, deja en paz a tu hermana. No, abuela, yo no estoy sola. La señora Blanca dijo que iba a comer conmigo. ¿La señora Blanca? Sí. Ahí está, ¿no la ve? Calmate, una muchachita que ve fantasmas tiene que estar aliada con el demonio, ¿no lo entiendes? Ella no tenía por qué saber que aquí había una muchacha que se llamaba Blanca, que me ayudaba con las vacas, que se murió hace 2 años. Demás que me escuché. ¡Dejen de defenderla! Si quieren convivir con esa bruja, ya ustedes. Pero yo no la quiero, no la quiero. Es una bruja. Se fue. La abuela Consuelo ya debe estar con Dios. Sí, qué lástima que se haya ido ella y no él. ¿Vos te imaginas lo difícil que va a ser ahora sin la abuela? Sobre todo para vos. Si mi abuela no me quiere ni mi mamá ni nadie es porque Dios lo quiere así. Ay, Laura, ¿cómo decís eso? Si yo te quiero, Clarisa también y mi mamá claro que te ella quiere. Ella me regaló y si no me hubieran devuelto nunca más los hubiera vuelto a ver. Ella dijo que no tuvo opción. Ella sí la tuvo y me eligió a mí. Y si una madre no lo quiere a uno, entonces decime quién en este mundo lo va a querer a uno. Anda más bien a acompañar al abuelo. Hija. Tío. Lo siento tanto, Fabiola. Aunque vos sabes que tu mamá y yo no nos hablábamos hace muchos años. Lamento mucho su muerte.
Esto es muy duro, tío. Mi mamá difunta y mi señor padre enfermo. Lo vi muy achacado. Y usted sabe lo difícil que son las cosas para una mujer sola en el mundo. Y yo, por más que trabajo en esta finca, no me alcanza para mantenernos a todos. Es que es muy duro, Fabiola. Pero si vos querés, yo te puedo ayudar. Bueno, yo no te puedo recibir en mi casa porque Baruja, mi mujer, no quiere ver ni en pintura a los hijos de Adel. Pero si necesitas plata, yo te puedo colaborar. Usted por mí no puede hacer nada, tío. Pero sí por una de mis hijas. No quiero ser. Pero es que yo tampoco. Yo me quiero quedar aquí con mi mamá. Si yo me voy para allá, me muero. Me da un ataque. Irme. Otra vez. Creo Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y desde allá de venir a buscar. Dios mío. Ay, Dios mío, decime si debo irme o no. Envíame una señal. Mamá, ¿usted está pensando en mandar a Clarisa para Medellín a estudiar? Sí, señora. La única tarea decente para nosotras las mujeres es el trabajo de maestras. Necesito a alguien que me ayude a mantener la casa. Mándeme a mí. Ay, Laura. Clarisa es la mayor y a usted no le gusta ser maestra. Usted siempre lo ha dicho. Ay, es que en esta casa cuando ha importado lo que a mí me guste y lo que yo quiera. Usted dice eso porque piensa que yo no la quiero y que a mí no me importa lo que usted siente o lo que usted piensa, ¿cierto? No, lo que pasa es que yo no puedo cambiar los sentimientos de la gente. Es que ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo nunca debí mandarla donde Leandro. Eso ya no importa, mamá. Vea, Dios me envió una señal. Mándeme a mí. Yo estoy más preparada que Clarisa. Usted misma me enseñó a ser un alma peregrina y yo ya aprendí que yo no debo apegarme a nada ni a nadie. ¿Vos de qué estás hecha, Laura? Te mando a Laura, que no es la mayor de mis hijas, sino la que le sigue,
Va a ser ella la que te colabore en el orfanato. Prima, no tengo cómo agradecerte que la recibas en tu casa mientras que ella puede ponerse a estudiar. La niña es muy educada y obediente y con toda la buena voluntad se va a someter a las reglas que vos dispongas para ella. Por la parte económica no tenés que preocuparte. Misael va a mandar lo necesario para su manutención mientras que regresa de su viaje por el Perú. Vos sabés cómo es Misael de andariego. Te mando con Laura una primera parte mientras tanto. Mi Dios te pague y te multiplique, querida prima. Con cariño, Fabiola. Bienvenida a esta casa, niña. Présteme la maleta. Las reglas en esta casa son muy claras. Nosotras vivimos como las huérfanas, ni mejor ni peor. De modo que esta ropa aquí no la va a necesitar. Se usa uniforme. Venga conmigo. Esa que está al fondo es su cama. Tiene que mantenerla tendida y muy aseada. Al lado puede guardar sus cosas. Despertada a 4:30 de la mañana. Y a dormir, niña, que ya es medianoche.